pegado ojo en toda la noche. Llevo toda la noche desde ayer pensando qué objetivo me compro y creo que me vais a tener que ayudar porque llevo dándole vueltas, poniendo pros, poniendo contras. Oh, joder. Y no hay manera. Así que hoy voy a intentar que me ayudéis a decidir. Joder. ¿Qué objetivo me compro? ¿Cuándo? Después de la intro. Buenos días a todos amigos y bienvenidos a Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, en vez de ayudaros ya a vosotros, os pido vuestra ayuda. ¿Por qué? Porque voy a intentar que me aconsejéis, a ver si me aclaro la cabeza, para decidir qué lente me compro para una cosa muy concreta. Os cuento un poquito. Hace tiempo que llevo buscando una lente perfecta para bloguear. Ya sabéis lo que es bloguear, cuando voy por la calle grabándome con la cámara en la mano, normalmente la llevo montada en el Gorillapod, y para eso necesito unas condiciones que os voy a decir a posteriori. Hay una lente que me tiene absolutamente enamorado para este propósito. La descubrí hace mes y medio que me la dejaron, y es el Sony 28 2.0. Una lente que es muy pequeñita, luego la vais a ver, y que a priori me parece perfecta para bloguear porque es pequeña y es barata y tiene una calidad bastante, bastante decente. Tenía totalmente claro que es la lente que me iba a comprar y justo cuando la iba a adquirir ha surgido otra lente que es una auténtica pasada y que es con la que estoy grabando ahora mismo. El Sony 24 1.4, una auténtica joyita de Sony que si bien sobre el papel es una pasada, evidentemente es bastante más cara que la otra lente, que el 28mm. Total, que mi cabeza ha explotado totalmente y Dani de Fotorruano, que es muy zorro, él es muy zorro, me dijo el otro día, dice, bueno, pues antes de enviarte el 28, que es el que quería, si quieres te envío también el 24 y así pruebas los dos y decides por ti mismo. Él me conoce y sabe que a mí me pones el capote y entro como un Miura. Así que nada, ahora mismo tengo las dos lentes para probarlas, para compararlas y cada una tiene sus pros y sus contras. Así que a lo largo de este vídeo vamos a analizar más o menos qué cositas podemos hacer con cada una de ellas para que me dejéis en los comentarios qué lente os compraríais vosotros. Bien, y lo primero que tenemos que hacer antes de comprarnos cualquier parte de un equipo, ya sea lente o ya sea cámara, antes de ponernos a ver reviews, antes de ponernos a ver vídeos de youtubers que son unos flipados y yo no me fiaría nunca de ellos, lo que tenéis que hacer es analizar vuestras necesidades. Las escribís en un papel para qué necesitáis esa lente, para qué necesitáis esa cámara, y ahí es cuando vais a conseguir el equipo perfecto. En mi caso es muy sencillo. Voy a necesitar, en primer lugar, una lente, como os he dicho, para bloguear. Y para bloguear hay tres cosas que yo considero de vital importancia. La primera de ellas, el tamaño y el peso. Quiero una lente que sea pequeña, quiero una lente que sea ligera. Voy a ir cargada con la cámara, voy a ir cargado con la lente y con el Gorillapod grabándome, y mis brazos no son unos brazacos especialmente grandes, con lo cual necesito algo que me permita mantenerla durante bastante tiempo. Necesito una lente también con una focal determinada. La focal que yo considero perfecta es más o menos entre 24 y 30 milímetros, entre 20 y 30 milímetros como mucho. Y la tercera característica que normalmente busco es que sea un objetivo relativamente luminoso, como mucho 2.8. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estoy grabando en exteriores y no hay problemas, pero también me grabo muchas veces en sitios en oscuridad, me estoy grabando con el móvil, estoy grabando también para tomas de recurso que queda muy bien, y para eso normalmente pues utilizamos lentes mínimo 2.8, 2.0 hasta 1.4. Por eso utilizo mucho el 35-1.4. ¿Qué ocurre? Que además de para bloguear tengo otra necesidad en mi equipo, y es que no tengo dentro de mi flota de lentes que tengo, no tengo ninguna lente que sea específica para hacer fotografía de paisaje nocturna. Si quiero hacer vías lácteas, si quiero hacer fotografía de estrellas, incluso si quiero ir a hacer auroras boreales, las lentes que tengo no son especialmente buenas, salvo el 35-1.4, que sí que podría utilizarlo, pero un 35 es una focal muy muy cerrada, pues no son lentes específicamente buenas. Y aquí es donde entra en juego esa otra lente, el 24-1.4, que os he comentado. Es una lente súper luminosa y con una focal que más o menos entra en el rango superior de lo que se considera para fotografía de paisaje. En fotografía de paisaje, ¿qué variables son las que necesito? La focal. Yo estoy acostumbrado a tirar siempre con el 14-24 de Nikon, ahora estoy tirando con el 12-24 de Sony, así que ese es el más o menos el rango de focales con el que tiro. Necesito que tenga una nitidez y una calidad
excepcional, porque me gusta mucho que las fotografías de paisaje pues tengan esa nitidez que yo busco y estoy acostumbrado a trabajar con lentes bastante buenas. Y tres, lo fundamental es que tenga una gran luminosidad. Necesito una lente con una apertura de diafragma mínimo de 2.8, que es lo que voy a utilizar en fotografía nocturna. El 1.4 sería una absoluta pasada porque vamos a conseguir una luz increíble en las estrellas y voy a poder reducir bastante el ISO. Así que sería una lente en ese sentido bastante, bastante interesante. Con lo cual, más o menos ya tenemos claras las necesidades que yo personalmente tengo y solamente me queda presentaos a los dos contendientes, el Sony 28 2.0 y el Sony 24 1.4. ¡Vamos a ello! Bien, pues aquí están, fijaos, el 28 2.0 y el 24 1.4. Vamos a ver el 28 2.0, esta lente que tenéis aquí. Es una lente súper pequeñita, no voy a hablaros de las especificaciones, tenemos 1000 reviews para leer cositas de ella. Es una lente, como veis, muy pequeña, muy ligera, prácticamente un pisapapeles, que nos va a dar muchísima calidad y encima a un precio muy contenido. Es una de esas obras maestras, unas joyitas que salen de vez en cuando en las empresas, porque realmente es una lente que debería de valer más, pero al ser tan pequeña es como que no lo valoramos mucho, salvo que lo necesitemos. El 24 1.4 es esta que tenemos aquí, una maravilla. Esto sí que es una auténtica joya. Un 1.4 de un tamaño súper pequeño, una lente que la verdad es que a mí me tuvo loco desde que sabía que iba a salir. Evidentemente tiene un precio pues casi el triple que tiene la otra lente, muchísima calidad, muchísima velocidad y sobre todo esa luminosidad de 1.4, que es una auténtica pasada. Y con esta breve presentación simplemente vamos a analizar cada una de esas características que os he comentado anteriormente, tanto para bloguear como para paisaje, y a ver si así consigo aclarar mi cabeza. Y para bloguear, lo primero que habíamos dicho, mi principal preocupación es el tamaño y el peso. Y aquí tenéis el 28 2.0, una lente de 6 centímetros más o menos de longitud. El 24 tiene unos 10 centímetros, es prácticamente el doble. Y en cuanto a peso son 200 gramos por algo más de 400. Es prácticamente el doble. Evidentemente, en esta puntuación va a salir ganando el Sony 28 mm 2.0. Le vamos a dar 5 estrellas. Creo que no hay nada mejor para bloguear en cuanto a tamaño y a peso. Y esta lente, que pese a ser el doble que la otra, sigue siendo una lente bastante ligera, es mucho más ligera que cualquiera de las otras lentes con las que estoy acostumbrado a trabajar. Así que bueno, no va a tener mala puntuación, pero no va a tener 5 estrellas. Le vamos a dar 3 estrellas. La segunda cosa que más me interesa a la hora de bloguear, os he comentado que era la focal. Entre 24 y 30 mm es lo que más me gusta. 24, 28, ambas funcionan perfectamente. Y creo que de todas formas lo mejor que podemos hacer es verlo en directo cómo quedan cada una de las lentes. Voy a salir a bloguear un ratito con las dos cámaras y las dos lentes para que veáis las diferencias y a ver con cuál nos gusta más. Así que directamente voy a montar los objetivos en la lente y vamos a ir a la calle. Eso sí, creo que me voy a cambiar de ropa, ¿no? Vamos fuera. Bueno, pues no creo que haya ninguna mejor manera de probar la focal de estos dos objetivos que directamente grabando con las dos cámaras en la mano. En la izquierda, en esta que estoy mirando ahora, llevo la A7 III con el 28 mm f2.0. En la derecha llevo la A7 R3 con el 24 1.4. Se estará moviendo un poquito más la de la izquierda porque, bueno, a pesar de que soy un tío que ha ejercitado bastante el brazo derecho de la adolescencia, el izquierdo lo tengo más complicado. Así que no sé si sabéis a lo que me explico. Nada, echad un ojo, ¿cuál os gusta más? ¿Creéis que hay diferencias notables? El 24 mm un poquito más abierto, el 28 un poquito más cerrado. Y bueno, son dos focales que yo creo a mí me gustan bastante para realizar este tipo de actividades. Ya me contáis. Aquí está. Bueno, en cuanto a la focal, no sé si vosotros habéis notado mucha diferencia. Realmente son muy muy similares y los dos me gustan mucho. Si tuviera que decidir por uno de los dos, me quedaría con el 24. ¿Por qué? Porque es una focal un poquito más abierta, con lo cual me va a permitir acercarme un poquito más sin salirme de plano, y sobre todo porque al grabar en 4K, en cualquier momento yo puedo recortar un poquito la imagen y hacer ese zoom, que con el 28 voy a tener menos margen, porque en cuanto pase de 35 normalmente ya me salgo de la imagen. Así que son dos focales prácticamente perfectas para bloguear. Le vamos a dar al 28 mm 4 estrellas, prácticamente perfecta, y al 24 mm esas 5 estrellas que se merece. El siguiente de los apartados sería el tercero, es en cuanto a la luminosidad del objetivo. Son dos objetivos muy luminosos, 2.0 y el otro es 1.4. La diferencia realmente, aunque parezca poca, es un paso completo de luz. Un paso completo de luz me permite subir el ISO un paso, cerrar el ISO, cerrar la velocidad, lo que yo necesite, teniendo en cuenta que en vídeo normalmente grabo a un 1/50 o cuando tengo que hacer b-roll grabo a 1/250 de velocidad, porque tiro a 120 frames por segundo y hay que tirar al doble de la velocidad con la que estamos grabando. Esas son cositas de vídeo que ya os comentaré.
A 1.250, cuando estamos en condiciones de poca luminosidad, de baja luz, necesito abrir el diafragma todo lo que pueda, con lo cual ese paso de luz me va a venir muy, muy bien. Aquí le vamos a dar 5 estrellazas al 24 y 4 estrellas, es bastante luminoso también, al 20 milímetros. Y esto para bloguear, pero ¿qué hay en cuanto a fotografía nocturna? Pues aquí las diferencias sí que son muy, muy claras. Las diferencias son totales a favor del 24-1.4, porque recordad que teníamos tres variables, luminosidad, calidad de imagen y focal. En luminosidad le saca un paso, ya hemos visto anteriormente, en calidad de imagen, aquí sí que se nota la diferencia, el 24 tiene bastante más calidad, sobre todo a máxima apertura, que es como lo vamos a utilizar en fotografía nocturna, pero es que hay una variable por la que el 28 directamente no pasa para mi trabajo, y es la focal. Si bien el 24 ya está en ese límite de focal más cerrada, yo por debajo de 24 o más cerrado de 24, me cuesta bastante hacer paisajes de manera habitual, ahí siempre hay cosas que puedes hacer, pero no es la lente que yo habitualmente utilizaría. Con 28 milímetros ya sí que es prácticamente imposible realizar, para mí, fotografía de paisaje tal y como yo la conozco. Y una vez evaluado los objetivos para bloguear, o evaluado los objetivos para fotografía de paisaje, nos queda la última característica y es el precio. En el precio sí que hay una diferencia brutal a favor del 28 milímetros. Estamos hablando de una lente que la puedes conseguir por 400-450 euros. El Sony 24 milímetros es una lente que acaba de salir al mercado y tiene un precio que es el triple que el 28 milímetros. Estamos hablando de 1.500-1.600 euros. La diferencia es brutal y hay que pensar muy bien si te va a compensar esa posibilidad de utilizar el 24 como fotografía de paisaje. Para bloguear ya os digo que ambos son una auténtica maravilla, pero para fotografía de paisaje no voy a poder utilizar el 28 milímetros. Con lo cual, tengo que decidir si me merece la pena pagar la diferencia de precio, que son por lo menos 1000 euros, entre el 24 milímetros que hay y el 28 milímetros, y si sobre todo voy a utilizar tanto el 24 milímetros 1.4 para fotografía nocturna. Así que bueno, estoy hecho un lío, las conclusiones las estoy evaluando aún. Según vaya editando este vídeo voy a ir sacando más conclusiones. Creo que me estoy declinando ya por una de las dos lentes, pero me va a venir muy bien que me dejéis en los comentarios qué haríais vosotros y qué pensáis de esta comparativa, no para vuestro caso, sino para mi caso, para lo que yo necesito, para lo que os he explicado. Y nada más, por cierto, que no se me olvide, ahora mismo creo que tenía unos 95 o 96.000 suscriptores ya en el canal de YouTube, es increíble, estamos a 4.000 suscriptores de conseguir los 100.000 y tengo que anunciaros que voy a realizar una liada que vais a flipar, vais a alucinar cuando llegue a los 100.000 suscriptores, no queda prácticamente nada, así que para que no os lo perdáis, porque os va a venir muy muy bien a todos, os va a alucinar, ya os lo digo, no os puedo dar más detalles, pero os va a alucinar, para que no os lo perdáis, dadle a la campanita del canal, os va a avisar cuando cree un nuevo vídeo y de aquí a un mes o menos va a salir la super noticia y es algo que está hecho para vosotros, así que no se os pase, que luego no quiero quejas. Amigos, como siempre, muchas gracias por los consejos, como siempre, me despido de vosotros, nos